Bueno, hablamos de hilo de tensión refiriéndonos a distintos tipos de suturas, pues en realidad son suturas que utilizamos para un tratamiento estético. Tenemos los monofilamentos, son normalmente un material que se llama polidoxona, que se utiliza tanto en cirugía cardíaca, cirugía digestiva, son resorbibles totalmente por el organismo. Lo que hacen es generar colágeno. Allí donde lo ponemos, bien en forma de mallado, en forma de vectores, hacemos con ello una red. Y al cabo de los 3 meses va a generar un colágeno el organismo donde están puestos los hilos, que van a ser los que nos van a redensificar la piel y a tratar lo que es la flacidez a nivel cutánea. Eso siempre y cuando hablemos de los monofilamentos. Luego hay otro tipo de hilos más potentes, lo que se llaman hilos espiculados, que son iguales pero que tienen una especie de raspita que nos permiten reposicionar tejido. Ya lo utilizamos cuando hay gran flacidez, hay descolgamientos de estructura, entonces los ponemos, tensamos, tiramos de ellos y favorecemos que ese cordón de fibrosis de colágeno que va a generar nuestro propio organismo se haga en una posición más elevada, con lo cual nos permite tensar mucho más lo que es la propia estructura de la piel, el ligamento, en fin, reposicionar un poco, hacer el pequeño efecto lifting. Luego hay otros que se llaman de cono, que son más potentes aún. Eso ya lo utilizamos cuando la caída es importante, es decir, como preventivo para no tener que someterse a cirugía, personas que tienen, no pueden por determinados problemas de salud someterse a ella, pues un tratamiento alternativo que hoy en día da buenos resultados. Si son de forma preventiva, prevenimos con los monofilamentos y con otro tipo de hilo, de sutura, lo que es la flacidez. Con el tiempo va perdiéndose lo que es la redensificación de la piel, la estructura ósea cambia, baja la grasa, caen los ligamentos y necesitamos devolver otra vez esa redensificación del colágeno y la estructura a su posición. Es como cuando ponemos un mallado metálico y echamos el cemento para que no se esparrame, digamos así. Entonces ese es el efecto que tiene sobre la piel cuando lo utilizamos de forma preventiva. Evitamos que la gravedad haga su efecto y la piel vaya cayendo. Cuando ya la gravedad ha hecho su efecto, valga la redundancia, y ya existe flacidez, utilizamos el otro tipo de hilo. Son unos hilos más potentes que sí que reposicionan ya las estructuras, como he dicho antes, y lo que permiten es que ese cordón de fibrosis que va a crear se cree en una posición más elevada y hace un pequeño efecto lifting hacia arriba. Quizás no tanto evitarla, pero sí retrasarla, porque vamos haciendo que ese descolgamiento se alargue, se prolongue en el tiempo. Es decir, vamos pegándole como pequeños tironcitos a la piel si hacemos una serie de tratamientos protocolizados y seriados. Cada cierto tiempo vamos previniendo que esa gravedad haga efecto. Entonces retrasamos lo que es la flacidez. Y luego aparte el hilo genera un colágeno tipo 1 que favorece la calidad de la piel, redensifica y da mejor aspecto a lo que es la piel. Normalmente el tratamiento hay que valorar mucho al paciente. No todos los pacientes, aun teniendo flacidez, son candidatos para hacer un tratamiento de hilo. Va a depender también de la calidad de colágeno del paciente. En realidad el hilo no es el que a ti te va a retensar, es ese cordón que tú a lo largo del tiempo vas a ir creando. Entonces, si un paciente tiene muy mala calidad de colágeno, ya podemos ponerle 100 hilos que no va a tener resultado con el tratamiento. Si tiene buena calidad de colágeno, pues va a tener buenos resultados. ¿Se puede saber a priori? No. Hasta que no se hace el tratamiento no sabemos si va a responder o no. ¿Cuántos tratamientos hay que hacer? Pues va a depender del paciente, de la calidad de piel que tenga, de lo que queramos corregir, hasta el punto que queramos corregir. Normalmente ponemos, en la cara solemos poner entre unos 20 y 30 hilos en una primera sesión y a partir de ahí a los 3 meses valoramos. A veces hay que repetir el tratamiento a los 3 meses. Otras veces, si el paciente es un paciente joven, un paciente que tiene poca flacidez, que solo a nivel cutáneo, que solamente necesita redensificar un poco, una vez al año es suficiente. La recuperación posterior varía en función del hilo que ponemos.
Si ponemos los monofilamentos, por ejemplo, que es los que hemos hablado que redensifican, prácticamente no tienen recuperación. Sí que los terminales pueden pinchar un poco hacia la piel porque el hilo es rígido y hasta que no toma la forma, digamos, de la zona que la hemos puesto, puede pinchar el terminal en la piel a la hora de ponerlo. Lo peor del hilo es que puede salir un hematoma, y el hematoma, cuando siempre que pinchamos podemos coger un vaso que no se vea a simple vista y salir un hematoma. El problema del hematoma del hilo es que es un hematoma lineal, es decir, que sigue todo el recorrido del hilo, y la persona puede tener un bonito ahí recorrido durante a lo mejor pues una semana. Muchos pacientes dicen, es que se me transparenta el hilo. No es el hilo, es el hematoma. Invitamos a que vengáis a conocernos aquí, estamos en la Alameda Principal, número 8, primero izquierda, y os esperamos.